háblame del entrenamiento de Héctor Flaco Sánchez. Bueno, ¿qué te podemos decir del entrenamiento del Flaco Sánchez? Estamos utilizando muchos elementos ahora actualmente, conceptos totalmente nuevos y no usados en el boxeo actualmente profesional. Usamos los elementos realmente de ciencia, ¿verdad? Basándonos en la matemática exacta. Aquí el profesor Juan Pérez, catedrático de la Universidad de Cuba y metólogo, muchos años con experiencia entrenando altos atletas allá en Cuba, tanto boxeadores como ciclistas, entre otros, puede hablarte un poquito más de lo que es el método de entrenamiento del Flaco, ¿verdad, profesor? Bueno, pues hemos estado trabajando durante las pasadas 9 semanas con Héctor. Como bien decía el profesor, hemos tratado de introducir elementos completamente novedosos en el boxeo actual, elementos de la metodología, basándonos fundamentalmente en cuestiones, estudios biomecánicos que hemos ido realizando, elementos de las matemáticas, como bien decíamos, mucho estudio, mucho cálculo, y fundamentalmente basándonos en estudios previos que realizamos con Héctor a partir de la individualidad como principio básico del entrenamiento deportivo. Me dijiste que te sientes en la mejor condición de tu carrera, cuéntame sobre eso. Mi equipo de trabajo, especial a Juan Pérez, que fue uno de los que me trajo esa parte física y me dio esa confianza en mí mismo en las condiciones que estoy ahora. Estoy en unas condiciones que no te puedo decir, solamente te diré que lo vea el día 11 y ustedes mismos, pueblo, pues dirán cómo el Flaco estará, cómo se mueve, cómo, qué tan rápido es, qué tan veloz es, qué tan pegador es, cómo piensa en el ring, y eso se lo dejo al público para que el público vea y opine cómo lució el Flaco ese día. Vas con un rival que le quitó el invicto a Willy Nelson, un rival que tiene un estilo parecido al tuyo, ¿te preocupa en algo eso? No, fíjate, no me preocupa. No nos confiamos en ningún oponente porque todos los oponentes son difíciles para mí. Pero no me preocupa, estamos en excelentes condiciones, estamos preparados para lo que sea, para pelear, para boxear, para lo que sea, estamos bien preparados para eso. ¿Cuál es tu función en el equipo? En mi carácter personal estoy asistiendo al profesor Juan Pérez acá en la parte del entrenamiento físico, también algunas cosas de la parte técnico-táctico, ya sea en los guanteos, con Denis, pero estamos pues viendo la transformación que ha tenido Héctor. Y ya se van a sorprender de cuando se suba al ring, ver cómo Héctor, el estilo de boxeo ha cambiado, su condición física, su preparación tanto física como mental y psicológica, a otro nivel lo vamos.